Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy voy a hablaros sobre las nuevas noticias de Mortal Kombat X. La semana pasada fue la PAX Prime, pero no mostraron nada nuevo, pero se confirmó que Mortal Kombat X tendrá 24 personajes, 12 nuevos y 12 de anteriores entregas, de una manera un tanto blanco y negro. Ed Boon nos sugería que la posibilidad de incluir a los padres de Kashi Kage, que son Hong Nikage y Sonya Blade, añadiría un componente muy atractivo y humano para el juego. El principal atractivo puede ser ver la vida de los tres interactuando en un juego de lucha tan esperado como es la décima entrega de Mortal Kombat. Además asegura que se trataría de una oportunidad perdida el que nos privaran de ver la relación del personaje Kashi con sus padres en este contexto. La semana pasada durante la PAX Prime, en la cuenta de Twitter de Ed Boon, mostró esta imagen dando pistas a los fans sobre los personajes, pero hoy en su cuenta de Twitter, ha mostrado estas imágenes de Goro, el príncipe de los Shokan, dando una pista en las imágenes que son pista agradable en Iza Guarida, por lo que estaría casi confirmado el personaje de Goro, pero tendremos que esperar a ver si en el Tokyo Game Show, que es dentro de 2 semanas, muestran a Goro. Bueno amigos, eso es todo por el momento y saludos.